Resumen de Beowars, capítulo 6. Mike y la chabona esta se enamoraron o qué sé yo, pero no hay tiempo para esto, porque Mike se entera de que unos vampiros no le hicieron caso, porque él les dijo que no maten a mujeres y a niños, y como estos se fueron e hicieron todo lo contrario, va y deja un teléfono grabando y da la orden al resto de los vampiros que los maten. Mientras tanto, el hijo de Luther se está por convertir en vampiro, así que le pide a su amiga la morocha que se escape y se lo lleve con un amigo que también es doctor. Se escapan y se van, pero cuando llegan se dan con que el tipo también es vampiro y la morocha es mordida por el vampiro, pero el hijo de Luther se escapa y se va por ahí. Luther intenta escaparse, pero falla, pero el viejito este le dice que lo va a ayudar a escaparse más tarde, lo cual no tiene sentido. Hasta que nos damos cuenta de que estos tipos, una vez que liberan a Luther, también liberan a un vampiro que aparentemente está controlado para que vaya y lo mate. Otras cosas que también pasaron. La reportera esta sigue rompiendo las bolas con querer descubrir más cosas, pero por querer hacer esto, le mataron al novio. Otra, que los motoqueros pensaban que el infiltrado este era un vampiro, pero nada que ver. Pero el infiltrado del gobierno se hincha los huevos y mata al líder. Y el resto lo deja porque también se habían hinchado los huevos de su propio líder. Este fue el resumen de Beowars capítulo 6. Espero que te haya gustado. Suscríbete y activa esa campana. Nos vemos en el próximo resumen. Bye.